universosencilla.com 神話の時代より数百年ごとに現れる戦いの女神アテナ。そして十数年前、新たなアテナがこの世に降臨した。人類を滅亡に導くという不吉な予言とともに、人類とアテナの運命は若き闘士たちの手に委ねられた。女神を守る希望の闘士、アテナのセイントたちに。Muy buenas a todos, amigos, a esta segunda parte del especial dedicado a Knights of the Zodiac, donde vamos a tratar los tres últimos capítulos, y esta vez sí son los tres últimos de la primera temporada. Si queréis, lo que vengo a decir es que si no habéis visto todavía nada o solamente os habéis quedado con los primeros, tenéis un anterior programa dedicado a los tres primeros, pero esto va a estar lleno de spoilers a punta pala, sobre todo porque aparecen ya Caballeros de Oro, porque aparece el contenedor de los cazafantasmas. Entonces, si no habéis visto, no os ha dado tiempo de ver la serie, yo prefiero que le deis al pause, veáis los tres últimos y después os metéis en este programa para seguir visualizándolos. Dicho esto, voy a pasar a presentar a los contertulios que están conmigo hoy, empezando por la parte superior de la pantalla de mi ordenador, donde tengo a mi buen amigo Pollux. Hola, Pollux, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, Carlos. Pues sí, vamos a hablar de esta nueva, bueno, más bien de los últimos capítulos de la más reciente entrega de Knights of the Zodiac. Y bueno, antes de continuar, pues simplemente agradecer a todo el mundo que nos está escuchando y que está aquí con nosotros atentos a escuchar pues nuestras opiniones. Muchas gracias a todos. También está con nosotros el administrador de Dame tu Fuerza, Pegaso, Alex. Muy buenas. Muy buenas. Hola de nuevo, aquí para comentar la segunda parte de la segunda parte de la primera temporada de Netflix. Muy bien enlazado. También está aquí a su lado el administrador de Saint Seiya George Evers, César RVD. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? El puto amo. Sí. How are you? Hola. Cortita y al pie. Están escuchando. Un saludo a los compañeros también y aquí listos para hablar de la, como dijo Alex, la segunda parte de la segunda parte de la primera temporada. También está con nosotros el administrador de SaintSeiya.com.es, Cáncer Saint. Hola, Juan. Hola, Carlos. Hola, gente. Aquí otra vez para seguir opinando sobre estas, vamos a decirlo, maravillas que nos oferta Toy Animation, Netflix y demás entes espirituales del mundo de la animación. El hombre que nunca duerme, Asgard Tauro, bienvenido. Hola, Carlos, un saludo a todos los muchachos, un saludo a la gente. Bueno, aquí estamos para terminar con esta primera temporada y vamos a ver qué podemos sacarle a estos últimos tres capítulos. También está con nosotros el administrador de Saint Seiya Big Wheel y Soldier Dream Studio, Julio Normeño, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, vamos a hablar de la siguiente tanda. Una tanda que para mí empezó de una manera muy muy interesante y que ya de todo pasado fue diluyendo un poco ese gusto, pero bueno, la verdad que al final esta serie en general me ha dejado un mal sabor. Ya empezó ya. Y por último tenemos a Wind Warrior, Salvador Márquez Arenal. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos, hola, compañeros. Venga, pues vamos a elevar el cosmos una vez más y no nos absorben. A ver, ¿qué nos podemos encontrar, Asgard, en estos tres últimos capítulos? Bueno, empezamos por supuesto con el capítulo número 10, llamado El Desafío. El escudo de Medusa de Argol de Perseo convierte a sus oponentes en piedra. Un santo de bronce toma una decisión trascendental para proteger a Saori. En el capítulo número 11, La Profecía. Urat, o Urat, como quieran llamarlo, reúne a sus santos negros para proteger a la humanidad de los dioses. Cuando sus aliados secuestran a Saori, los santos de bronce van al rescate. Y termina, por supuesto, con el número 12. Termina una guerra y empieza otra.
Los santos de bronce se enfrentan a los temibles santos negros de Urat. Y Seiya y sus amigos parecen dominar la batalla, pero el amigo Urat es un oponente formidable. Es extraño que la señora... Bueno, es extraño que la... Es que la última frase es lapidatoria. Que en la sinopsis hablen de Argol de Perseo solamente y no nombren a los Caballeros de Oro. Sí. Porque es en ese capítulo, en el 9... No, en el 10, ¿no? El 10, 11, 12, sí, en el 10. Es cuando aparecen Milo de Escorpio, aparece Ayoria de Leo. Sí, me digo. Ayoria. Aparece también Saka de Virgo. Ayoria. O sea, aparecen Caballeros de Oro y se enfrentan. Hay enfrentamientos con los Caballeros de Oro. Sin embargo, el resumen es simplemente con Argol. Cuando el combate es de los más ridículos que he visto hasta ahora. Porque el trato de los Caballeros de Plata en el primero y segundo y tercer capítulo no está mal, pero sin embargo el de Argol es un poco, y el de Dante pasan sin pena ni gloria. Y lo gracioso es que el de Argol empieza interesante con él como que respetando, sí, a Atena, ¿no? Eso es muy interesante y ¡pac! Termina en un minuto. Sí, pero en la segunda frase ya se contradice diciendo a esta chica, ya menospreciando. La, sí, primera lo llama diosa y después la siguiente frase la menosprecia. Esta serie es así. Es el quiero y no puedo, voy y no puedo, voy y vuelvo. Pero decide, o sea, o la respeta, o la respeta, si la respeta. Es como hablábamos, pero Juan, es como hablábamos en el programa anterior. Lo que pasa aquí con Ayoria no tiene sentido tampoco. O sea, bajo el punto de vista de esta serie que te presenta, que el santuario sabe que Saori es Atena, pero que hay una profecía, que ella no va a poder contra los dioses, y Saori lo convence a Ayoria solamente con decirle, el Pegaso es el Pegaso de la leyenda, que vamos a derrotar a los dioses. Ah, sí, ya le juro lealtad. Claro, pero es que, el tema de la profecía me parece muy bien, es interesante. Sí, es interesante, pero está mal aplicado. Con toda otra manera, porque le quita, en cierta parte le quita glamour, o le quita lógica, por mejor siendo más coherente, le quita lógica al hecho de que muchos caballeros se enfrentan a Saori porque no sabían que era Saori. Pero si tú ya nos dices que sí que lo es, pero que como lo es, hay que destruirla, ahí se genera una paradoja en los caballeros. O sea, Argol lo estaba diciendo. Dice, sí que te respeto, pero tengo que matarte. Es ilógico, porque si tú sigues al santuario, el santuario sigue Atenea. Exactamente, es un segundo puesto. ¿No hubiera sido más lógico que todos armaran alguna estrategia para realmente que Atenas triunfara? O sea, porque sabemos que va a fracasar, pues hay que hacer todo lo posible para que no fracase. O sea, ¿por qué matarla es una opción? Esto me recuerda a un motín en un barco, es decir, no estoy de acuerdo con lo que hace el capitán, ¿y qué es lo que hago? Un motín. Aquí lo que vemos es como un segundo tiene más poder que un primero, o sea, la patriarca que está por debajo de Saori tiene más poder que ella, y ordena a los caballeros a todos que la maten, no tiene lógica, o sea... Si van a caer porque ya no va a ser suficientemente fuerte, ¿qué sentido tiene matarla? Exactamente. O sea, no tiene ningún... Por mucho que la mates, vas a estar con el mismo problema. Y porque no es ella la que causa el problema tampoco, porque según dicen... Es que Poseidón y Hades van a dominarlo, claro. Si la quitas ahí del tablero, da totalmente igual. Si dices que es ella la que lo va a hacer, pues dices, vale, va a hacer ella algo, se vuelve loca y lo va a cagar, pues la matamos. Pero es que no es ella la que genera el problema, o sea, trabajar por potenciarla, coño. Que sí, que sí, que me parece, que me parece, que me parece perfecto, pero vais a tener que reconocerme que las armaduras de oro aparecen impecables. Es que los diseños, Carlos, los diseños en general, Santo, yo diría que casi todos, yo no vi ninguno, salvo tal vez, porque es un personaje, bueno, ya vamos a hablar del amigo, el antagonista de esta temporada, pero más allá de eso, todos los diseños de Terumi Nishi están muy bien, pero el problema no es ese, el problema es cómo aplican las nuevas ideas que quieren introducir. Para mí esto de la profecía no está mal, pero el tema es que está mal aplicado. Sí, señor. Las ideas no son malas, yo vuelvo a insistir para que la gente lo tenga claro. Mi punto de vista es que todo lo que se agregue de nuevo a la mitología de Sensea no tiene por qué ser malo. El tema es cómo lo aplicás. La intención puede ser buena, pero si no lo sabes aplicar, termina siendo algo totalmente vacío, que es lo que yo veo acá.
porque no veo sentido en los personajes. Recordemos cómo fue que Ayoria, vuelvo a insistir, lo dije en el programa anterior, lo vuelvo a repetir, cómo Ayoria se convenció de que Athena era Athena, porque también intervino el propio hermano, el espíritu de Aioros. Eso le daba toda una mística a la relación. Partiendo del hecho de que el ataque principal de Ayoria, el plasma relámpago, es una bolita, porque aquí hay una bolita, es una yuken, o sea, es que ya entiendes cómo han desinflado el personaje. Si ya visualmente esa potencia que tenía el ataque, que cuando él lanzaba su rayo hacía temblar hasta la pantalla, eso ya desaparece. Pues por lo tanto, el carácter del personaje también se ha ido a la porra. Tenemos un personaje que. En este capítulo lanzó el Volta, ¿no? No lanzó el plasma. No, pero más allá de cuál de los dos ataque lance. El Volt sí es una bola de energía, estaba bien. No, pero más es una bolita. Lo que lanza es una bolita. Más allá de eso, yo a lo que voy es la presencia del personaje. Recordad cuando atacó a Seiya en el bosque, cómo destruyó el bosque. Aquí eso no se ve, no se, vuelvo a insistir, que falta la contundencia, el sonido no ayuda, la música tampoco. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces. Yo eso lo entiendo, pero igualmente para mí no veo la imponencia del Santo de Oro, más allá de eso que dijo Carlos, que es cierto también. Me estoy escuchando el retorno, no sé quién. Más allá de eso, es cierto que lo mandó a volar a Seiya con un dedo, eso es cierto, y pones el Santo de Oro, los diseños están súper chulos, se ven como nunca los Santos de Oro, eso estamos de acuerdo todos, pero eso es solamente una parte de lo que mola, me estás ofreciendo. Como las armaduras de los Santos de Oro brillan, que parecen que tienen vida, aunque sea de noche, ¿eh? Sí, eso está muy bien, pero vuelvo a insistir, eso es una parte. Y lo otro que me tienes que brindar, que es la historia. Pero que las armaduras no están chulas de los Caballeros de Oro. Las armaduras están chulas, y hay que recordar una cosa que lo dio Julián, que no lo explotaron el Caballero de. Yo no quiero ver la armadura de Libra, que es la más fea de todas. Al menos sigue siendo Milo, ¿eh? Yo sigo reconociendo a Milo en el personaje, pese a todo. Sí, y eso está claro, pero yo vuelvo a insistir, es una parte, y lo otro que me tenés que ofrecer es cómo es el personaje y la historia, y ahí es donde yo noto que la serie tiene muchos problemas. Y en este capítulo, como estamos hablando de Ayoria y no hablamos, por ejemplo, de la batalla épica de Argol contra Shiryu. ¿Qué fue de eso? Una de las batallas más épicas del manga y del anime clásico. Sí, pero... Lo contaba fuera de micro, yo... Lo digo públicamente, me hubiera gustado que hubieran aparecido los Caballeros de Acero. Yo estaba y digo, hostia, ¿aparecieron los Caballeros de Acero? Los Caballeros de Acero. Pero veo que no. Y la verdad es que sí, porque no se ve nada, o sea, no se ve ni cómo se atraviesa los ojos. Van Der Graaf va a crear para la segunda temporada. Sí. Mira, que te sirva de consuelo. Que las hombreras de Geki del Oso eran tipo Omega, tipo armadura de acero de Omega, así que te puedes consolar con eso. ¿Cómo? Lamentablemente se cargaron otra batalla, que aquí la de Medusa, o sea, de Argol de Medusa, increíble. Lo del escudo, todo, o sea, era increíble esa batalla, y aquí pasó sin pena ni gloria. Lo de Dante también. Y sobre todo ya no es la batalla de Argol, sino cómo acaba. Cómo le atraviesa, cómo le rompe el escudo de un puñetazo, le atraviesa el corazón, y después le mete una percata hacia arriba que le destroza la armadura entera, y aquí... No pasa nada. Pero la armadura de oro están chulas. Sí. Básicamente. Y lo malo es que después, con el siguiente capítulo, nos dimos cuenta de que ya nos íbamos a perder a varios de los Santos de Plata. Porque, lamentablemente, de Babel nada, de Dio nada, de Argeti nada, bueno, de Capela tampoco. De Sirius, sí, de Cannon, Capela salió. Capela salió con ese momento breve de la ilusión del Fénix. Ya está, punto, se acabó. Y de Ptolemy, no sé si saldrá algo, porque vimos la flecha, pero ya sabemos si fue él, porque salió de un portal todo cutre, ahí la flecha. Es un portal genérico. Ptolemy no va a salir, ¿eh? Ya fue, ya. No va a salir. El portal genérico. O sea, Ptolemy es el portal cutre. Sí, ¿eh? La flecha la lanzaría el Patriarca, seguramente. Es el mismo portal que usa... Puede ser, sí. El mensajero. El portal de Mu, ¿no? Uh-huh. Y Mu también, y el mensajero de que le llegó la carta a Geo. Mu utilizando un portal. ¿Por qué? Mu utilizando un portal. No, sí, diciendo sí, que sí, él sí. Se puede teletransportar, digamos, más o menos, por decirlo.
pero porque los portales es una cosa que es un... es como para ponértelo fácil, ¿sabes? Ya todo el mundo sabe, portales es... ¿Como quién hizo esto? Pues lo hizo un mago. Vale, pues esto es que aparece un portal. Es una excusa muy, muy barata. Lo de portal es una excusa muy, muy fácil. Bueno, luego después quiero que comentes, Asgard, no olvide la parte de... Pues de la narrativa básica. Quiero comentar un poco así, lo que me ha parecido visualmente la aparición de los santos de oro. Voy a hablar de los tres santos de... Bueno, han aparecido más algunos más. Sura de Capricornio, en esa escena en la que vemos que Ayolo de Sagitario está escapando, que es prácticamente una adaptación con modelos cambiados de la de Legend of Sanctuary. Se me hizo raro que haya mantenido esta... La mejor parte para mí de la película Legend of Sanctuary, esa parte del inicio, la verdad que a mí me resultó visualmente muy bonita. Pero bueno, habiendo tenido ahora y viendo que esta gente de vez en cuando toma licencias incluso de Next Dimension, partes del manga, se me ha hecho raro que no tomaran algún punto de los, bueno, pues de los capítulos que está ahora Kurumada haciendo, ¿no? En el que vemos cómo fue el verdadero escape que tuvo ahí Honor de Sagitario, ¿no? Pero bueno, quizá es una manera curumada en estos mangas, no supo dar tampoco esa epicidad que ese escape merecía y al final han decidido que la película Legend of Sanctuary. Me resulta un punto bastante curioso, pero bueno, tenemos ahí a Sura de Capricornio atacando, me resulta bastante interesante ese ataque, ¿sabes? Se ve contundente, se ve muy muy Sura. La explosión galáctica es donde todos esos FX que no han aplicado durante estas dos partes de la primera temporada los han incluido en esa esfera de energía. Se ve muy bien, de verdad que se ve un ataque poderoso por fin. Y luego cuando vemos la aparición de Milo y la de Ayora de Leo, sí me gusta que no hayan incluido ese invento más pues de Toei en el anime clásico. Tenía esas cosas que a mí me sacaban un poquito de quicio, ¿no? Para querer ensalzar a un personaje, trataban siempre pues, de denostar a otro, y curiosamente siempre solía ser Milo el que salía mal parado, diciendo que lo iba a derrotar en combate. ¿Qué tal? Esa parte jamás se dijo en el manga. Y es más, si os lo ponéis con el audio original en japonés, tampoco está diciendo nada de eso. Pero bueno, sí me gusta ver que Milo, le veo muy, muy Milo, ¿sabes? Que aparentemente pues en realidad bastante claro como es, pero por ejemplo sí me llama la atención que vemos un de Leo, sí, se ve pues un caballero muy noble y demás, que quiere cumplir con su deber, pero no se le ve con esa rabia interna que sí que transmitía ese Ayoria de Leo, que quería resarcirse de esa culpa, ¿no? Que él que él sentía por ser hermano de un, ¿verdad? Y luego la aparición de Saka de Virgo. Me encantó el mechoncito de cabello basado totalmente en el diseño de Shingo Araki con el trazo de Michi Jimeno, ¿no? Y la verdad que Saga de Virgo me ha encantado la aparición otra vez de él. Excelente. A mí la verdad que la parte de los Caballeros de Oro a nivel visual y de personalidad me ha gustado bastante. Quizá es eso, ¿no? Ayoria de Leo para mí adolece de poco carácter. Y Milo y Saga de Virgo los veo más en sería la personalidad normal de... Yo no creo en sí que adolezca de, digamos, de una cuestión de Ayoria, me estoy refiriendo de carácter, sino que más bien hay un problema con el guión, sobre todo que el personaje pierde coherencia interna con la historia, porque como la forma en la que él interactúa con Athena no tiene sentido en base a cómo nos presentan esta historia. Pero después yo, cuando veo a Ayoria hablar y demás, con el seiyuu japonés, por supuesto, yo sigo viendo el personaje. Pero bueno, eso claro, ya yo lo he visto en la versión en castellano. Claro. El doblaje es muy bueno, pero quizá Ayoria de Leo se me hace un poquito más, no sé, como más dócil. Es un león un poquito relajado. Yo, eso en japonés, eso yo por lo menos no lo noté. Lo que sí noté es la falta de coherencia interna, historia, pero bueno. Ya eso es otra cosa. Con respecto a los otros santos grados, que yo tampoco los he nombrado, la verdad que está bien, aparecieron poco, pero Milo por lo menos aquí, de momento,
ha salido bastante bien, digamos. Esto sí es lo mismo. Sí. Y en el caso de Shaka, lo mismo. Con lo poco que lo hemos visto, con esa aparición que tuvo con Ikki y ahora esto, uno reconoce a Shaka. Veremos más adelante si esto sigue así. Yo le doy la razón a Ájar. Yo lo he visto medio en español, medio en japonés. Y te digo, la versión japonesa de Los Caballeros de Oro me gusta más porque es más, más intensa. Las voces son a las que estamos acostumbrados a verlo y oírlo en japonés, son más al estilo de lo clásico, ¿no? Y la Ayoria es mucho más duro, mucho más fuerte, mucho más Ayoria. Lo que pasa que sí es verdad que, claro, argumentalmente, al haber desaparecido prácticamente todo el argumento original que movía a este personaje, pues coño, se ha descafeinado el personaje un montón. Se ha descafeinado el carácter y la motivación, sobre todo la motivación del personaje. Porque es lo que dice Julián, si vos le quitás la cuestión de intentar la redención para su hermano, que a él lo hayan tildado siempre el hermano del traidor y todo esto, se pierde un poco porque aquí casi ni se lo nombra ni nada eso, y aparte con la cuestión de que ellos saben que Saori es Athena, es igual, digamos, igual. Milo y el propio patriarca sospechan de que pueda traicionarlo porque Ayoro fue el que salvó a la bebé Athena de esta tipo revuelta que hubo en el santuario, ¿no? Con la cuestión de que Athena iba a fallar, que todo esto, que no iba a poder derrotar a los dioses y demás, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo siento que Ayoria pierde mucho en este juego, por lo menos, para mí. Toda la parte épica de tratar de resarcir a su hermano, de demostrar de que él es fiel a Athena, porque él creía que Athena estaba en el santuario, y no como su hermano el traidor, que había traicionado a Athena, le daba mucho más al personaje, para mí. Bueno. Un detalle también que me llamó la atención es cuando Milo se está marchando y gira un poquito pues la cara con esa desconfianza, como sí pudimos ver pues, en el anime y en el manga, que él desconfiaba también. Pues de gran patriarca. Entonces, este hombre yo le veo que desconfía de todo el mundo. O sea, al final ves a un Milo que, vale, desconfiar de este, pero también desconfiar de este. O sea, no sé, chaval, relájate un poco. Yo le veo, no sé, le noto un poco, no sé, ¿no? Como muy desconfiado, ¿no? Con todo el mundo. O sea, se me hace curioso ahí ese momento. Bueno, oigan, hablando de ese momento, me ha hecho acordar lo del patriarca antes que me olvide. Hay un momento en el flashback donde se ve que Shion utilizaba también la apariencia de Arles, ¿no? Y eso me llamó bastante la atención. Es verdad. O quizás aquí no sea Shion, sino que sea claro, Arles puede ser Arles también. Y ahora, hay otra cosa que yo creo que es iluminación, pero muchos dicen que el cabello está verde de Arles. Entonces, Shion nunca murió. O sea, y viendo quién estaba persiguiendo a Yoros, parece que Saga sí estaba ahí, ¿no? Pero la voz sí es de, bueno, por lo menos es el mismo de Javier, así sí. Que... Sí, el seiyuu es el mismo de Saga. Claro. Sí, entonces, yo creo que posiblemente le pueden agregar como que conservó el look y así tiene el pelo. Claro, para mí es una cuestión de coherencia visual lo que intentaron hacer. O sea, tratando de que Shion usara el mismo traje para que hubiera una coherencia visual, nada más. O sea, utilizaron la apariencia reconocible para los fans, pero no va a haber un Arles, creo, ¿no? Esa es la armadura del patriarca siempre. Esa es la armadura del patriarca para esta serie. Sí, eso es lo que parece. Como para que no, después otras preguntas, que es algo que yo sí me pregunté algún momento, era, oye, nadie se dio cuenta que el patriarca pasó de su vestimenta toda tranquila y así a una cosa toda roja y maligna y malévola. Claro. Era Arles, ¿no? Sí, en realidad en la serie te daban a entender que era el hermano. Claro, por eso lo veo normal, porque bueno, era Arles, ¿no? Acá hablan del patriarca, no hablan de otra persona. O sea, se da a entender como que sigue siendo el patriarca. Sí, al menos hasta el momento no han dicho que es el hermano. No. Se refieren como patriarca y nada más. De momento. Por eso a mí me da la sensación que es una cuestión de visualmente anexarlo todo, que quede todo igual, digamos. Para que no haya confusiones. Sí, es posible. Sí, a mí me pareció pues, un detalle también. Al final... creo que si le haces ese cambio pues de ropa, cabello y demás, pues muy tonto tienes que ser para no sé, que no te genere un poco de desconfianza, pero bueno, ya vemos que estos caballeros de oro se les convence fácilmente. Ah, pero siempre ha sido así, ¿eh?
Me gustaría saber, me gustaría saber, llegados a este punto, la opinión de Pollux, que está el pobrecillo ahí callado, lo tenéis ahí retraído durante 20 minutos. Bueno, realmente ya ubicados en lo que esto ha sido, yo no puedo expresar lamentar el hecho de que haya personajes de plata que hayan dejado fuera de esta entrega. Ya era algo natural que se podía esperar. He ido aprendiendo con esta adaptación a ir aceptando las cosas como vienen, a tener expectativas con ella, ¿no? Es igualmente una cuestión sobre la falta de tiempo que estos capítulos tienen para desarrollar a los personajes y las subtramas. Yo lo que puedo comentar es que efectivamente y de manera aparente, Saga va a tener ataques impresionantes, pero yo sería cuidadoso pensando que esta deferencia se vaya a extender a todos los Santos de Oro. Visto lo visto con Ayoria, creo que la serie va a ser una diferencia clara de poder entre Santos Dorados y hay personajes que llevan las de ganar con esto, prácticamente Saga y de ahí en fuera quizás Shaka. Por lo demás no estaría tan seguro, así que yo no cantaría victoria tan pronto. No, decía que siempre los engañan, o sea, siempre fueron fácilmente engañables. Sí, eso sí. Pero reconozcamos que la cuestión de que Saga en el manga clásico, y bueno, más allá del embrollo del anime clásico, más allá de eso, Saga haya matado al antiguo patriarca y que no lo hayan, muchos de los santos no hayan podido saberlo, claro. Después nos enteramos en el manga que muchos ni siquiera estaban cuando eso sucedió, le da otro aire a la cuestión del engaño. Aquí te presentan de otra manera esto. Esto es como, oh, Atena vino aquí y ella viene una profecía en la que ella no va a poder derrotar a los dioses. Entonces, vamos a dividir el santuario en dos bandos. Los que creen y los que no. Muy bien. A mí no me parece lo mismo. No tiene ningún... Te lo explica con un ajedrez. Te lo explica uno un ajedrez, bastante mono. Pero al final también es cierto que quizá están yéndose a... explicaciones muy muy simples y maniqueas porque están tomando como una serie infantil y ahí es a donde voy. Ya está bien, no trates a los niños como si fueran en general. Esto se lo digo a si hay algún productor sí. Escuchándonos, los niños no son todos. Avatar, y el luego, último maestro viento es para niños y no tiene eso, ¿eh? Yo le acabo de mandar nuestras impresiones a Eugenson. Puntos buenos y puntos malos. Estamos olvidando una cosa, tío. Estamos comentando un montón de cosas. Los Caballeros de Oro, sí. Pero estamos olvidando el supercontenedor de Cazafantasmas, tío. Bueno, vamos a centrarnos ahora entonces en la parte en la que yo me quedo un poco flipado porque parece ser que los Caballeros Negros mecánicos son más poderosos que incluso los Caballeros de Oro porque tienen tanto poder de enfrentarse a los dioses que son capaces de plantar cara a los Caballeros de Bronce que acaban de destruir a los Caballeros de Plata. Porque tienen todo el cosmos encerrado en el contenedor de los cazafantasmas. Y a esto es lo que Julián me preguntaba antes, la cuestión narrativa. A ver, esto no tiene sentido. ¿Por qué una persona normal, por más tecnología que use, va a tener más poder que los santos de plata? Me acabas de presentar en el rango del santuario a los segundos más poderosos, incluso algunos dorados incluidos, y ahora me terminás la temporada, que yo entiendo que tengas que cerrar el arco del amigo Grat y todo, pero me cerrá la temporada con este muchacho que es un simple humano. Es un simple humano. Con tecnología, todo muy lindo y con la tecnología de los cazafantasmas, como dice Carlos. Pero no. Narrativamente no tiene sentido. No tiene sentido. Yo lo lamento, pero no tiene sentido. Por ningún lado. Pero, y la pregunta más importante. Entre los caballeros de acero y los caballeros negros. Sí. Total. Yo que la pregunta más importante es que ¿de dónde han sacado ese cosmos que está en la máquina? Sí, ¿de quién era? ¿De Casio? De donantes. De Casio. Donantes de cosmos, sí, sí. Lo que yo decía es que ese contenedor de cosmos es tan malo como los cañones de cosmos de los canvas. Nada más. César recordando a los canvas. Claro, cañones que disparaban cosmos. Bueno, ahí quemaban gente, por lo menos. Aquí no te explican. Dice, bueno, hemos investigado en la sombra que existen los caballeros. Tenemos máquinas que les absorben el cosmos cuando luchamos contra ellos. Pero tenemos aquí un tanque petado de cosmos. ¿De quién? Pues de nadie, porque nosotros no tenemos cosmos. Yo creo... Eso es para hacerlo simple también. Tampoco lo quieren complicar mucho. Al final, yo creo que esto de amigo Brad y demás deberían haberlo cerrado en la parte anterior. Sí, no puede ser que lo pongan al final de la primera temporada porque no tiene sentido. No tiene sentido. En el anime japonés además está...
estructuras, ¿no? De que cada vez que vas avanzando, el personaje que te va viniendo es más poderoso. Podría tener cierta lógica que fuera al revés, ¿no? Que de repente, de una manera intermedia, pudiera lógica... ocurrir esto. Pero cuidado, es como si en Dragon Ball, en el capítulo 5, apareciera Freezer. La serie se hubiera llevado el Oscar al mejor corto de animación. Se hubiera acabado directamente. Y además... sí, no sé, es que esa sensación de el increchendo, que a veces es un poquito también absurdo, no sé, te hace sentir, ¿no? Como cada vez que va creciendo, tú también vas creciendo con él y te vas, no sé, el haber aparecido por de repente un personaje menos poderoso ya te quita el interés, porque ves que no hay reto, ¿verdad? Pero bueno, cuenta tú lo que estabas hablando, que la parte técnica a nivel narrativo es interesante, vuelvo a decir, es que justamente es simple para los niños. Pero es que eso es bien como dijiste vos, Julián, eso es un error. Querer hacerlo simple, claro, es como tratar de tonto a los niños, y no es exacto. Así. Narrativamente vos tenés que ser cuidadoso con cualquier historia que quieras contar, sea para niños, sea para adultos, no importa. La narrativa, para que sea interesante y sea atrayente para el que lo esté viendo, tiene que tener una coherencia interna. Este personaje es solo un humano. Si hablamos de coherencia en el mundo de Saint Seiya, un humano, por más tecnología que tenga, no puede hacer nada contra los santos. O lo debieron de decir, o sea, o lo debieron demostrar en el principio para dejar algo así, no sé. Por eso, en el anime clásico, más allá de, todos los problemas que tiene montones, porque a diferencia de esta serie, que es lo que mucha gente no entiende, el anime clásico iba avanzando al mismo momento que el manga, entonces muchas veces lo alcanzaba y tenía que empezar a inventar. Pero más allá de eso, es como si en el anime clásico te hubieran puesto a los santos de acero como enemigos y aparecieran después de los santos de plata. No podés hacer una cosa así. Pero en el anime clásico, pasada... cuando aparecen los santos de acero, eso es, son los santos de acero, ¿sabes? Es una cosa como importante. O los caballeros negros, que los caballeros negros... Después de los caballeros de oro, que te aparezcan los de acero. Claro. Como enemigos puros, tenemos el cosmos. Tenía unas aspiradoras en los brazos que podían absorber el cosmos, ¿sabes? Pero después de los caballeros de oro, aparecieron los de... que son menos poderosos, supuestamente. Pero bueno, ya se encargaron de tu vida. Que no parecieran menos poderosos. ¿Los quién? ¿Los generales marinos? Bueno, pues tanto los de Asgard... El relleno ya no me voy a poner a explicar porque es solamente idea de Toy. Si hablas de los generales marinos, son los equivalentes, más allá de que uno sabe que no son igual de poderosos, pero son los equivalentes, son los guerreros más poderosos de Poseidón, un dios. No es lo mismo. Sí, claro, y nosotros somos los más poderosos de Hilda. Y lo vi. Vandergaard es el más poderoso de los qué? Soldaditos negros. Que tiene yogurtera. Es solamente un humano. De su casa. Son los más poderosos de su casa. Es solamente un humano con tecnología. No, para mí. El querer cerrar. Para mí hubiera sido más normal que a Vandergrad lo derrotaran al final de la primera parte de esta primera temporada. Entonces de ahí vos avanzás a los Santos de Plata. La máquina es terrible porque hay una cuestión en donde el problema es la esencia del concepto de cosmos. Se convierte en una cuestión donde la mística de la energía que es representativa de este universo y de esta historia, siento que se abarata al quitarle precisamente esa esencia mágica o mística, ¿no? Y que resulta simplificada. Claro, o sea, todos en esta, vamos, como concepto, todos los seres tienen cosmos, ¿no? De acuerdo a lo que sabemos. Pero convertirla en una cuestión pseudocientífica y mal hecha, así como la explican aquí, sobre todo pudiéndola robar y con esto poder enfrentar a los dioses, para mí la verdad es que es algo que tiene poca lógica, ya argumentalmente hablando. Es una cuestión que escapa a cierta lógica, como bien han venido diciendo, y la verdad es que hay que entender que en realidad le quitan
extraordinario a los caballeros, a los santos, que es el entrenamiento, ¿no? Que en cómo utilizar esta energía, es el poder, es la estrategia, es sobre todo la velocidad, ¿no? Que aplicada a lo que los hace tan, tan extraordinarios y que de pronto hagan a los caballeros negros más poderosos que los santos de plata, pues la verdad es que es regresar al punto donde Seiya cuestiona a Cassius, ¿no? Me trae a la memoria en el capítulo 1 sobre el hecho del uso del cosmos, ¿no? Yo recuerdo que Seiya le dice a él que no nada más hay que adquirir el poder destructivo de los caballeros, ¿no? Entonces, de alguna manera es raro ver y es bueno, descorazonador ver que quien está haciendo esta adaptación pues está al nivel de Cassius, ¿no? En ese punto, y me parece un salto cualitativo en cuanto a la historia y de los enemigos, pues muy muy sensible, ¿no? El hecho de que parezca que estos caballeros tecnológicos son más fuertes que los santos de plata, a mí la verdad es algo que también me molesta bastante. Y bueno, no quiero terminar esto sin decir que yo sé, ¿no? Que Kurumada de pronto también pinta sus explicaciones del cosmos y de algunas técnicas con algo de ciencia, pero no sé, vuelvo a lo mismo, hay algo que esencialmente se pierde al usar enemigos que explotan al cosmos de esta manera y que me resulta complicado explicar sin que suene de mi parte, ¿no? Que sea un argumento necio para atacar una versión diferente o más bien una interpretación diferente del concepto con la que yo no estoy de acuerdo. Es básicamente eso, ¿no? Y bueno, nada más quisiera yo también regresar al punto de la maldición o de la profecía, que bueno, era una de las cuestiones que a mí me parecía más atractiva de todo esto, ¿no? De esta historia, de esta propuesta de adaptación. Y bueno, pues es que ya comentaba que justamente yo ya estaba temiendo que esto no fuera a ser desarrollado de manera satisfactoria, ¿no? Entonces pienso que ante esto, como Julián lo ha venido comentando, como Asgard también lo ha venido comentando, creo que el hecho de que se haya quedado tan corto puede ser por cualquiera de estas tres razones, o por una combinación de las tres, o de algunas de ellas, ¿no? Que sería, pues, mantener la idea ridículamente simple, para que los niños no la dejen de entender, lo cual no es pretexto, como bien han dicho, o sea, esto no es pretexto. También la falta de tiempo para hacer un mejor trabajo, es una de las cuestiones que es muy notoria en esta serie, como la serie es bastante corta en cuanto a lo que es tiempo, y bueno, la falta del talento del guionista, ¿no? Me queda claro que este asunto, pues va, el asunto de la profecía, me refiero, y de la maldición, no está zanjado al 100%, es algo que seguramente vamos a seguir escuchando, sobre todo para la siguiente entrega, para la segunda temporada que ya está autorizada y que ya está confirmada. Y bueno, quizá sería un poco iluso de mi parte esperar que le den un poco más de profundidad a algo, ¿no? A esto, ¿no? Que vaya o que la vayan a hacer más interesante, lo cual pues no dejo de lamentar, porque a final de cuentas no me parece como tal una mala idea. Un detalle también importante para mí, que también lo vio justamente ese, que a mí me recordaba esa parte final de, pues, Sadocrates. De hecho, pues como personaje me gustaba el diseño y demás, y como hubieras dicho, si lo hubieran puesto en el final de la primera parte de la primera temporada, pues quizá hubiera encajado un poquito mejor. El personaje como tal me recuerda un poquito, pues, Sadocrates. Es una mezcla entre Caballero del Acero, Caballero Negro, Django y Docrates, todo metido junto, y después de los Caballeros de Plata. Y así salió. Pero no me disgustó, pues, ese combate. Me pareció que estaba... No, incluso ahí vimos por primera vez a Seiya comportarse como Seiya. Dicho sea paso, justo en esa batalla. Sí. Parece paradójico porque es la batalla más, podríamos decir, deslucida, en el sentido de porque es un personaje que no encaja ahí. Sin embargo, Seiya sí se comportó como Seiya, protegiendo a Saori y el discurso que da. ¿Cómo? Sí, pero también el tiempo que le dedican a ese combate influye. El capítulo prácticamente está dedicado a esto. Eso es cierto. Claro, ha podido desarrollarlo de una manera mayor que otros personajes que a lo mejor se merecieron tener un combate más desarrollado y que no lo tuvieron. Entonces, claro, por eso te parece un combate mejor, porque realmente le dedicaron mucho más tiempo. Sí, es verdad que el comportamiento de Seiya cambia, pero también es que le han dedicado
mucho tiempo a expresarte cómo se desarrolló ese combate, no es que fueron dos golpes y ya está, sino fue mucho más. A mí esa parte, bueno, tengo que reconocer que como la español, tenemos a Juan Colespe y además muchos de los, o sea, pues de las expresiones que se usaron eran propias de la parte del anime clásico, que tenía, vamos a decir, en el doblaje español unas expresiones que eran como muy de la orden de la caballería, ¿no? Eran muy, hablaban con una nobleza muy, muy... Y de repente, en esta parte, el doblaje y muchas de las expresiones que se estaban usando eran totalmente de las de la época de cuando yo empecé a ver Saint Seiya, pues el año 90. Entonces, la verdad que sí que me conectó bastante, pero claro, eso es una cosa que solamente puede valorar alguien que se ha criado con este doblaje, como sabemos que cada uno es un país y cada uno tira un poco para lo nuestro. Quizá nunca hemos hecho mucho énfasis en América Latina, por lo que tengo entendido, no es del agrado de, pues, de todos. El de aquí tengo que reconocer que es bastante, bastante bueno. De hecho, tenemos dobladores de muy primer nivel, además de todas las voces clásicas. Y como único punto para mí así a decir es que las voces de los personajes que han tenido, pues las originales, en medida de lo posible, porque algunos pues han fallecido, pues son voces que han ido creciendo, entonces ves que son personajes que pues te da la sensación de ser pues más adultos que luego, por ejemplo, Caballero. Julián, a mí me sacaban, ¿eh? Déjame que termine de hablar esto. Justamente eso, sabes que tienes a personajes que tienen una voz más adulta, que aparentemente serían pues más jóvenes, y luego tenemos a personajes que aunque están excelentemente bien en su interpretación, tengo que reconocer que lo han hecho muy muy bien. Es cierto que tengo una sensación de que son timbres de voz jóvenes siendo personajes pues más adultos, pero claro, no sé cuál solución tendrían para eso, que te van a poner entonces a todos los personajes ya cincuentones casi, no sé, en fin, era pues por hacer un poco y utilizaron esas expresiones propias de la, pues del anime clásico, que tenía una forma, unas expresiones un poco particulares. No sé si eso también se llegó a ver en las ediciones para América Latina, que es la primera vez que yo vi pues un anime, o sea, pues una, bueno, pues unos dibujos animados que los personajes hablaban con esa solemnidad, ¿no? Entonces, a mí me conectó mucho, sobre todo esa parte final, que ves que Seiya, de verdad, se ha vuelto Seiya en esta serie, que utilizaran esas expresiones tan, pues, tan propias. No sé si Alex habrá visto la serie en latino, porque yo la verdad que no. Sí, yo la vi en latino, hice ahí el intento antes. Las voces son las mismas que traen ya desde la leyenda del santuario. De hecho, eso es como algo también que hay como curiosidad. Hasta la voz que tiene Ayoria es el mismo que... Perdón, Ayoros es el mismo que ya hizo el doblaje en la película. Así que de esa parte no me quejo. Pero tanto. El gran patriarca no... Sí, es... Aguardientosa, ¿no? Ah, pero es que no lo está haciendo así. Pero sí es el mismo, sí es el mismo voz. Sí, es la misma voz, solamente que... Como que le han de haber pedido que no hiciera esa voz. O sea, que estoy lo más seguro es que algo... Lo llamaba el Saga Pacheco o algo así. Tenía la voz así. Sí. Sí, pero es el mismo. De hecho, o sea, si lo pones a escuchar con atención, sí escuchas y es el mismo actor de doblaje. Lo único es que ya como que le pidieron que no hiciera esa voz. Tan empujada. Claro, y la cuestión de... Ya que lo escuchaste en latino, la cuestión de Seiya... No hablemos de esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué luego la agresión? ¿Por qué? Porque si ya eso ya sabemos que es malo y ya sabemos que ojalá lo cambien y sabemos que ojalá no sé, alguien haya entendido que ese no. Para la gente que no es de América Latina, quiero hacer pues un resumen pues muy rápido. El Seiya que tienen ellos en la versión ahora mismo pues de América Latina, el doblador falleció hace algunos años. Tienen ahora, para esta serie, han puesto pues una persona que era como un famoso, ¿no? También se ha hecho en algunas ocasiones con algunas películas así con cierto éxito aquí en España, de repente traía una serie, pues una película nueva, pues de cine, de Pixar o algo, y te ponían al típico actor que en ese momento estaba un poco más en
pues de moda, a que doblara pues un personaje, y claro, a veces hacían unos destrozos tremendos. Y la idea es que pues ese personaje tampoco es muy famoso, ¿eh? Uh-huh. Ah, vale, no es entonces famoso. Es el hermano de alguien famoso. Claro, es el hermano de alguien famoso. En realidad, en México a eso se le llama Star Talent, porque son gente, pueden ser youtubers, pueden ser, qué sé yo, músicos, lo que fuera, que fuera famoso, que dicen, venga, utilizo el nombre de esta persona para que haga el doblaje de tal personaje para poder vender. Eso es lo que se hace, y generalmente no sale bien en la mayoría de los casos por ser generoso, no decir que todos los casos. Pero en este caso... No para un protagónico, no para algo, no sé, si hubiera sido Tatsumi, hubiera sido no sé, el que es el pandillero número 3, genérico número 2, uh-huh. Está bien, no pasa nada, pero estás dándole el protagónico a alguien que es que me hace como un insulto inclusive al mismo gremio de actores de doblaje. Es como... Exactamente, y aparte alguien que realmente tengas, ya déjate tú que los zapatos de Barrero es como otra cosa. Ya, eso es como un punto, pero en cualquier serie, si le das el protagónico, por lo menos búscate a alguien pues, más o menos. Y aparte, aparte, Alex, teniendo en cuenta de que ya Sei había tenido otro actor, otros dos actores de doblaje que habían trabajado con el personaje. Uh-huh. Y que lo hicieron bien. Eso claro, podrían haber utilizado cualquiera de los dos y no habría habido tanto problema. Entonces, esta es una movida que a la larga Netflix no le salió del todo bien, porque ellos no son tontos, se dan cuenta de todo lo que está pasando en las redes sociales. Ahora bien, yo también creo que la gente pensaba de que porque ellos se quejaran lo iban a cambiar en esta primera temporada, y eso no iba a suceder, porque ya la serie estaba terminada, el doblaje estaba terminado, entonces el actor iba a seguir hasta terminar esta primera temporada. ¿Puede cambiar? Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Yo creo que no, pero veremos. Ahí está la posibilidad que tal vez Netflix se arrepienta y en una segunda temporada lo cambie. Pero yo no sé si eso va a suceder. Yo no creo. El doblaje americano, pues en inglés, en japonés, es que no sé si... Vamos, creo que también estará en otros idiomas. No sé si... Bueno, sí, francés, por ejemplo, portugués. ¿Qué tal? No sé si le habéis echado un vistazo. No, yo solamente lo vi en japonés. Yo escuché algún fragmento, lo escuché en el doblaje inglés o americano, y a mí me gustó. Lo que pasa, claro, que un doblaje, cuando lo escuchas así, parece muy peli americana, no sé, cambia mucho. Tú ver una cosa así que es tan anime, que es tan japonés, verlo con un doblaje en inglés, a mí se me hacía muy raro. Entonces no lo mantuve mucho tiempo y enseguida puse otra vez el japonés. Pero más allá de eso, también hay que. El inglés tiene una contra, el cambio de los nombres de los personajes. Sí. Bueno, así pensábamos que iba de coña, pero Salva ha hecho un comentario antes de que le ha mandado un escrito a Eugene Son sobre los pros y los contras de la serie que hemos visto, que estamos debatiendo aquí, y sí, lo ha hecho de verdad. Sí, el feedback en inglés. Muy bien. Pero el puto ha puesto los puntos positivos y los puntos negativos. Claro, primero los positivos, para que le entre con vaselina. Con cariño. Pero bueno, yo creo que he sido respetuoso, ¿no? Y que más o menos se entiende. Creo que no, tampoco está muy mal escrito. Bueno, básicamente es lo que estábamos comentando aquí. Nada, quiero saber la opinión de Pollux sobre el tema del doblaje y lo que estabais comentando ahora. Yo he visto la serie en japonés y no en español, más que el tráiler. Y bueno, con eso fue suficiente para saber que yo no deseaba verla de esta manera. Y bueno, ya sobre la cuestión del actor, pues creo que ya más o menos se ha hablado algo al respecto. Sabemos que la reacción de los fanáticos fue bastante fuerte. Y bueno, ya de esto habló el director de doblaje encargado de Knights of the Zodiac, que es Arturo Castañeda, en algunas entrevistas. Y él ha confirmado a través de ellas que las elecciones de los actores fueron hechas por Netflix, particularmente de los personajes principales, ¿no? Y bueno, pues él ha comentado que Darío Yazbek permanecerá en tanto que la productora decida hacerlo. Y bueno, estamos hablando de un director que aparentemente tiene un poder acotado y que es muy cauteloso al comentar que él está trabajando para alguien, en este caso pues para los productores, y que pues serán nada más los espectadores los que podrían lograr que se hiciera algún cambio si ellos expresan, ¿no? Y que eso podría ser que en algún momento Netflix decidiera cambiar o rectificar, si es que se quiere ver desde este punto de vista, ¿no?
En realidad, para mí creo que lo mejor sería continuar comentando las opiniones al respecto, que Netflix lo siga escuchando. Yo honestamente no creo que haya mucho que hacer o que vayan a reaccionar, ojalá que sí. No tengo esa esperanza, pero por otro lado, bueno, pues es decir que al final el producto pues tiene alternativas para poder ser visto, quizá de una manera menos molesta para algunas personas, como en mi caso, ¿no? Que fue elegir visualizarlo con los sellos japoneses y subtítulos en español. Para mí es la manera en que puedo yo ver esta serie. Bueno. Dicho esto, ¿alguna cosa ya para ir yeah. poniendo punto y final a esto? César, tú yo quiero replicar a Julián. Bueno, pero sí, sí, cuéntame lo de la foto que habías dicho. Que no he podido. Sí, sí, porque le he cortado. Porque él me cortaba y yo le he cortado. Cuéntame. Lo he dicho, cabrón. No, que yo digo que yo, por ejemplo, he tenido un poco de controversia con el doblaje en España, ¿no? Porque por un lado tenía esa añoranza de que estaba recordando los capítulos de los 90, ¿vale? Y con los términos de los ataques y todo eso. Pero es que la verdad es que cada vez que escuchaba a Sei hablar, sobre todo cuando atacaba, me sacaba del capítulo. O sea, se me iba. Porque es que no me concuerda la voz. Aunque es la voz, está sí. con un tono de voz tan adulto que me saca totalmente del papel. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón y todo el cariño a la actuación, ¿vale? Pero sí, es pero que bueno, me al final saca. No hay ninguna réplica, te querido. Vamos, y... vamos, es que hemos hablado lo mismo. Sí, es cierto, y... es que son voces que se han hecho adultos. Y luego, yo soy de los que prefieren los meteoros de Pegaso. Yo lo siento mucho, yo sé que nos hemos criado con el Dame tu Fuerza Pegaso. Bueno, ¿sabes? Yo, como guiño, como se hacen en los canvas, y creo que también se hace, no sé si fue en Saint Yasuo, que se utilizó una vez por ahí. En plan, bueno, pues uno de los ataques hace Dame tu Fuerza Pegaso. Y Leyenda del Santuario también. Vale. Pero como guiño, pero tío, en un año 2020 que estamos, que ya todo el mundo sabemos que son meteoros de Pegaso, que todos ya hemos leído el manga, que sabemos que eso era mal, que era error de traducción, tío, no me lo hagas de continuo, ¿vale? Pues es como si ahora sale a Ioria y te suelta por las barbas del león, o sea, me cago en la puta, o sea, es Lightning Plasma o Lightning Bolt, ¿vale? Rayo Relámpago o Plasma Relámpago, no me suelte la barba del león porque me cago en los muertos. Bueno, sabes que eso fue también un error de estos... De los sí, días, pero es por eso, tío, que para a mí me duele lo mismo. O sea, yo puedo, te lo compro como un guiño al fandom clásico que, en el que me incluyo, sí, ¿vale? Eso, que es que me hace hasta gracia. Sí, pero eso es cierto, igual. Que eso es fan total. Yo también soy sí, partidario de... Sí, yo también soy partidario de que... a ver, de que los nombres sean exactamente el nombre... Yo preferiría que hasta les quiten el nombre de caballeros. Sí, total, santo. Sí, también estaría bien. Pero a bueno, altura, a esta altura, si lo llamas Caballero del Zodíaco, pues bueno, puede tener un pase. Pero tío, las técnicas, si ya las tienes bien, no. O sea, es que encima, es que eso mismo lo pueden hacer con todas. O sea, y puede haber unos auténticos dolores de oídos, o sea, con algunas técnicas por ahí que a más de uno le sangre la cabeza, ¿sabes? Entonces, vale, como guiño te lo compro. Y ahí me mola, pero todo el rato no, tío. Ya, hazlo bien, ya que estás en la época de que todo eso se conoce, hazlo bien. No, y hay que reconocer que el doblaje tiene una calidad. Porque ahí, como bien comentaba Julián antes, hay voces de primerísimo nivel. Y a mí personalmente sí reconozco que entiendo que las voces clásicas se han envejecido, sobre todo yo donde más la noté, evidentemente, aparte de Pegaso, fue en Saori. Pero aún así... me puede más mi parte fan, ese niño que lleva adentro, que se le hace muy complicado oír a esos personajes con otras voces, ya que tenemos la opción y la suerte de todavía conservar algunos de ellas, pues me parece bien que sigan estando ahí, que los proyectos nuevos los incorporen, pero de todo lo demás, el elenco que rodea a esos personajes clásicos, a mí personalmente me encantó porque, como digo, no son voces, digamos, secundarias, sino son voces de primera línea, que saben perfectamente cómo hay que hacer las cosas y que le dieron
al menos en ese sentido, a la banda sonora un poquito de calidad, porque ya si nos vamos a lo que hablamos antes de efectos sonoros y de música en sí, era horroroso. Pero al menos en este sentido, yo creo que es lo mejor del audio, es el poder contar con ese doblaje que se ve que Netflix se gastó las perras. Porque imaginad por un momento dado, chicos, sobre todo gente por la latina, que, bueno, sabemos que hay cosas que, bueno, porque las circunstancias son ley de vida y, bueno, no vamos a poder tener la sella original de América Latina. Pero imaginad que hubieran optado por otro de estos actores de doblaje, como ha estado Asgard, que sí que hicieron un buen trabajo con sella, y que además la música hubiera sido una adaptación de los temas de Yoko y unos buenos efectos de sonido. No, bueno, pues, tampoco era tan complicado llegar a este punto. Seguramente que el criterio de muchos hubiera cambiado. Y es que con esto se les ha quedado un poco ajena la serie. Es un poco la sensación que tenemos muchos de los fans. Es Caballeros del Zodíaco, pero no lo es. Y justamente aprovechando este comentario de Julián, a Carlos me gustaría también que en todos los aquí presentes podamos dar un puntaje a esta primera temporada, un mini comentario y un puntaje. No sé si te parece, Carlos. Venga, va, venga, pues empezamos por... ¿Del 1 al 10 o cómo? Como, sí. Bueno, sí, venga, del 1 al 10, venga, el global de todo, ¿vale? Venga, empiezas por ti, Alex. ¿Sí, el global de todo? Sí. Changos, 5. 5 porque se queda la mitad para mí. Posiblemente 4.5 por ahí. O sea, no es mala, no es buena, está justamente a la mitad. Que para mí es malo porque es sencilla. Para mí, que se me haya hecho algo pesado ponerme ayer a ver esos 6 capítulos y decir, bueno, tengo que verlos porque los tengo que ver. En un producto sencilla, creo que para mí es malo, pero pues sé que no es totalmente malo. Tampoco es bueno en mis estándares, así que para mí es eso. Es una cosa mediocre que está justamente a la mitad de todo. 4.5 a 5. César. Bueno, para mí, yo como dije, es una mala adaptación, pero que tiene potencial para mejorar. Y le tengo mucha fe porque ya nos deshicimos de Banner Grad, así que, en teoría, así que espero que mejore. Entonces, yo creo que aprueba raspando 5.5, ¿sí? Juan. Venga, voy yo ahora. No, Juan. Bueno, Juan. Bueno, pues yo personalmente me sumo a la primera, que es la del 4.5. Porque considero que aunque tiene grandes momentos, hay momentos que evocan mucho el clásico, hay muy buena voluntad. Yo creo que se han dejado llevar un poco por esa marea actual de dulcificar las cosas, de pasarlas por los filtros, y ha quedado una cosa a medio camino, una cosa a caballo de que no termina de llenar a uno ni a otro. Entonces, sí es verdad que, como dice César, tiene potencial, sí, pero no creo que tenga el valor ni las agallas de hacer lo que tiene que hacer para que esta serie coja camino. Ojalá me equivoque y ojalá lo haga. Pero de momento no puedo darles ese aprobado, pero tampoco los puedo suspender porque evidentemente no hicieron las blasfemias que vimos en Omega y otras animaladas. Asgard. Bueno, yo también estoy de Alex, un 4.5. Tiene ideas interesantes, mal aplicadas, pero no dejan de ser ideas interesantes. Los diseños de las armaduras me gustan mucho. Ahí tiene mucho que ver Terumi Nishi, que hizo un excelente trabajo con casi todas las armaduras, por no decir todas. Porque la verdad que los diseños de personaje y demás están de primer nivel. Pero acuérdate que Terumi hizo los diseños de personaje, pero no las armaduras, ¿eh? También es cierto. Pero el diseño de personaje y las armaduras. Quise decir... Takashi o Kazaki. Exacto. Yo quise decir la combinación de las dos cosas me gustan, porque me gustan tanto el diseño de las armaduras como el diseño de personajes. Me gusta. Están bien logrados. También me gusta algunos guiños al manga, como buen fan de Saint Seiya o al anime clásico, por supuesto. De pequeños detalles. Por eso digo que tiene cosas interesantes. Incluso, como bien decía yo, las ideas que no son originales ni del anime clásico ni del manga no tienen por qué ser malas ideas. Por ejemplo, la cuestión de la maldición o agregarle más detalles a la relación de los santos de plata o demás. Son cosas interesantes, pero yo noto que se quedan a medias. Y ese es el problema que tiene la serie. Es el intento, pero no puedo. Por lo que fuera, por lo que puede decir, lo que dijo Juan, puede ser que pasarlo por este filtro para que quede más suavizado. Puede ser el gran problema que estás teniendo esta serie.
incluso quería terminar mi idea con algo que leí por ahí. Hay un fan que le preguntó al director, a Gino, si no me equivoco, le preguntó y le dijo cosas que a él no le estaban gustando en la serie y que no entendía por qué Toy no podía hacer un remake del clásico en condiciones. Y el director lo único que dijo, aparte de que lo entendía, que había cuestiones que estaban fuera de su control. Y hay que entenderla, este producto, porque este producto no deja de ser un producto que está dirigido a Estados Unidos. La propia Netflix es la productora de este anime. Entonces, si uno entiende el origen, lamentablemente ya sabe por dónde va el camino. Otra cosa es que te guste o no. Eso ya a gusto personal de cada persona. Pero tenemos que entender de dónde parten los problemas. O por lo menos lo que uno considera que son sus problemas para esta serie, ¿no? Sus debes. Y yo creo que es una serie que no quiere intentar, pero no puede. Así que para mí es un 4,5. Pero entenderlos no exime que estén mal. No. Está bien. Eso lo dejo claro. Yo entiendo que esté hecho para todo lo que sea, Estados Unidos, niños y demás. Uh-huh. Y aún así no exime que lo que esté ni siquiera esté hecho para Estados Unidos y niños. O sea, es como, ok. Claro. O sea, es como, ok, pero ni siquiera estás cumpliendo el target a donde vas. O sea, ya déjate tú. O sea, porque no está ni apuntando ni para uno ni para el otro. Está queriéndose quedar ahí como queriéndole darle gusto a todos. Julián. Bien, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Pero sí, estoy a la hora de dar una puntuación, me voy a acercar más a lo que ha dicho César. Porque al final, pues a todo, bueno, ya tengo por ahí mi anime clásico, que eso no me gusta a nadie. Así que... Y al final esta adaptación, intento verla quitándome de ser demasiado observador con muchos detalles y todo, trato de disfrutarla. Y lo he pasado bien, así que por lo menos aquí en España un 6 es bien. Y le voy a dar un 6. Quizá una nota bastante alta, pero sí, ¿por qué no? Salva. Pues yo lo siento mucho, pero lo voy a dividir en dos. Del 1 al 4, el capítulo del 1 al 4, le doy un 7,5 y un 8. Porque creo que es lo mejor que ha habido de Sansella desde los Canvas y Legend of Sanctuary. Escucha, pero estamos pese hablando a sus... Estamos hablando de todo, ¿eh? No de los últimos 6. Ah, vale. En total, de la temporada completa, bueno, igual, un 7,5-8. 7,5-8, quitando la parte de los Caballeros Negros que está al nivel de Soul of Gold, de la parte de las fumadas, el resto a mí me ha transmitido más sentimiento que Sansella que el Saint Asso, me ha transmitido más sentimiento de Sansella que Omega, más sentimiento de Sansella que Soul of Gold. Le fallan las interpretaciones, le faltan los ataques, le faltan las músicas, pero la esencia, cuando no están los Caballeros Negros y los helicópteros de los marines americanos por ahí, eso es Sansella, y es lo más Sansella que han sacado. Así que, como decía Asgard, es un quiero y no puedo. Aún así, yo le pongo buena nota. Esperemos que el feedback que les vamos a mandar tome nota y la segunda temporada, que se vienen los Caballeros de Oro, se dejen de gilipolleces y de americanadas y sigan por la potenciando la parte buena, ¿no? Pollux. Mi calificación sería de 5 y creo que es lo más equilibrado que puedo decir. Es decir, yo en cierta forma no llegué en esta ocasión tampoco con expectativas y eso quizá me previno a no hacer corajes viendo esta entrega. Porque la serie iba a corregir los puntos que había pensado eran sus debilidades pues hasta ahora y que hemos visto desde el principio. Para mí de hecho el reto era que esta no decayera en calidad y que con suerte fuera mejorando. Lamentablemente para mi punto de vista la serie, como expone Asgard y como han expuesto varios, es errática argumentalmente en cuanto a su calidad ya hablando en total de toda la primera temporada, y si mejora hacia el final de esta, la verdad es que es algo que no es muy perceptible para mí. Quizá lo único que yo he visto de crecimiento en cuanto a los personajes son los de Seiya y los de Saori, pero por alguna razón estos no logran resultarme entrañables a mí en lo particular.
Ahora termino, pues ahora sí que como comencé viendo la serie, diciendo que esta no es mi representación de esta historia predilecta ni de estos personajes, pero al menos me queda la esperanza que sea un pasabocas que lleve particularmente al público nuevo a buscar la serie original y que ellos sepan enamorarse de esta historia, pues conociendo la historia clásica y la serie clásica. Y si eso pasa, pues la verdad es que este sería un resultado positivo de esta serie y por lo tanto quizá le tendría mucho más agradecimiento al final. Pero sí, lejos de querer yo parecer un hater, porque no es así, y tampoco irme hacia el otro lado porque es algo que a mí me parezca más parecido a Caballeros del Zodíaco con respecto a otros productos, la verdad es que y que le esté por eso otorgando una calificación mucho más alta de la que a mi parecer merece, creo que lo más equilibrado para mí sería decir que es de 5, no es malísima, tampoco es buenísima, lamentablemente, que, o sea, el sentir alivio que no sea mala no significa que me haga pensar que por eso es buena, ¿ok? Entonces, sí, coincido con Alex, coincido con Asgard, es la serie del ya merito, y se queda en un 5 para mí, equilibrado, y esperemos que, como dice César, con esa esperanza que tiene, como tiene Juan también esa esperanza, que con lo que venga después, pues la serie pueda ir incrementando en calidad y sobre todo que vaya mejorando argumentalmente y en cuanto a desarrollo. Yo en lo particular no voy a tener muchas expectativas en esto, pero me encantaría que me callara la boca Netflix en esta cuestión. Y bueno, pues quedo yo. Yo estoy en la misma línea más o menos de todos vosotros. Yo estoy en un 5.5-6, porque de la misma manera que hay cosas que no me gustan, hay otras cosas que sí me gustan, y cosas que hemos criticado en otros proyectos, aquí las han conservado. Entonces sí, la historia, tío, es que yo creo que el gran problema que está teniendo Saint Seiya hoy día es que no dan con algo que encaje. Es que no dan con algo que encaje. Ni Leyenda del Santuario ha encajado, ni Omega ha encajado, ni Soul of Gold ha encajado pero ha estado mal hecho. El Saint Yasuo en el anime ha encajado pero estaba mal hecho y tampoco ha acabado de encajar. O sea, es que lo malo que tiene esto es no dar con una historia que realmente encaje con lo que el fan quiera. Y me parece perfecto que quieran atraer a las nuevas generaciones. Pero no olvidemos que los que tienen el potencial económico somos nosotros. Los que les vamos a pagar Netflix para que lo vea mi hijo, soy yo. El que va a comprar la figurita al crío, soy yo. No es el niño de 10 años, soy yo. ¿A quién tienes que camelar? ¿Al padre o al hijo? ¿Y cómo puedes camelar al padre? Con algo que ya conoce y le gusta. Es que esto es marketing, esto es estrategia comercial, no es... No estoy descubriendo nada. Pero yo creo que el gran problema que tienen es que no encuentran una línea. Si no, ¿por qué tantos cambios con armaduras, de historias, de pericos y palotes? ¿Por qué tantas tonterías? Porque no tienen una línea a seguir y ya está. Pero bueno, aún así, el esfuerzo hay que agradecerlo. Y yo le voy a dar un 5.5-6. Un 6 lo voy a dar yo también a la serie. Carlos. Dime. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué me quieres? No, aparte de eso, que tú lo sabes profundamente. Se nota que tú eres el jefe, tío. O sea, hablas poco, pero cuando hablas, dices lo que tienes que decir y punto, ya está, se acabó. Lo dijiste, se acabó y ya está, que no te puedo decir nada más. O sea, deberías cortar ya el programa. Es que es verdad. Puto amo, tío. Ya está, se acabó. Es que no. Tú eres el empleado pelota, tío. No se trata de ningún misterio. Esto es marketing. O sea, tú tienes que vender un producto, tienes que saber a quién tienes que vendérselo. Vamos a poner punto y final ya a este programa. Con esto zanjamos estos dos especiales dedicados a Knights of the Zodiac. Y nada, ha sido un placer estar con vosotros y os emplazamos a otros programas que estamos previstos sacar y a ver si ya nos dan lo que realmente necesitamos. Ya no es lo que queremos, es lo que necesitamos. Porque yo ya el siguiente proyecto que viene es la película y miedo le tengo viendo lo que está por venir. Así que nada, amigos, un placer estar a este lado del micrófono. Os saludo, un fuerte abrazo y nos oímos en los próximos programas de Universo Saint Seiya. ¡Hala! Despediros. Decid adiós. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Sayonara!